que además, como te decía, es proveedora del Estado. Luisito factura desde hace 4 años más de 10 millones de pesos al mes. Y en la nota que vas a ver ahora, habla Mario Codarín, que fue su testaferro y que se asume como tal. Esperemos que mañana Codarín no vaya al programa de Jorge Rial a decir que fue forzado, que lo inventó, que nos hizo él una cámara oculta a nosotros, qué sé yo. Igual cualquier cosa puede pasar, de todas maneras. Miralo a Codarín, porque Codarín tampoco es el único que da testimonio de esto. Ahí lo tenés. Cuando nosotros decimos que la desocupación mata, cuando decimos que la exclusión mata, ojos que no ven, corazón que no siente. Fue en enero del 2009 cuando el piquetero se convirtió en petrolero. Bueno, al menos indirectamente. En realidad, lo que hizo Luis de Lía fue transformarse secretamente en empresario camionero para el transporte de combustibles. La firma que eligió para incorporarse al negocio llevó a un nombre bastante obvio. Transportadora de Combustibles del Sur, SRL. ¿Cuál era la conformación de la sociedad anónima? No, la sociedad anónima era yo con el 95% y una persona que no conozco, que se llamaba Rosa, me acuerdo, que vino a firmar el día ese y que tenía... ¿Que te la dio Luis? Luis, me la dio Luis. Puede ser que me digan feo porque lo soy bastante. Con la nariz torcida, con barriga, morocho, de la Ferrere, de los barrios pobres donde nunca me fui. De Lía decidió no aparecer entre los titulares, pero... puso a su cargo a 2 personas de su íntima confianza, Rosa Antonia Arias y Mario Silvano Coradín. ¿Y cómo se involucra Luis en el negocio de los camiones? ¿Cómo se involucra? No sé, él me llama un día a mí y me dice, Tano, yo de esto no sé nada y quiero transportar combustible. Le digo, yo tampoco sé nada. Dice, tenés 60 días para aprender. ¿Así, tal cual? Tal cual. ¿Cómo conoces a Luis de Lía? A Luis de Lía lo conozco desde los 13 años. Jugábamos al fútbol junto en la obra de Don Bosco de San Justo, en el mismo equipo. Él era arquero y yo centrofóbar. En este distrito hay 320.000 pobres de toda pobreza, 80.000 desocupados puro. ¿Y tuviste algo que ver con la militancia política de él vos en algún momento? Sí, yo inclusive tuve a cargo mío lo que se llamó la radio piquetera, que estaba en el Sagrado Corazón, en el campanario, durante del 2001 al 2006. Tanto Coradín como Arias eran por entonces funcionarios de la Comisión de Tierras para el Hábitat, dependiente de la Jefatura de Gabinete. Sí, es la misma comisión que el propio de Lía supo dirigir con rango de subsecretario, hasta que Néstor Kirchner lo expulsó en 2006. De Lía, ¿usted vuelve a la calle? No, yo probablemente vuelva a la escuela, donde soy docente desde hace más de... En 2010 la empresa cambió de nombre y pasó a llamarse Atalaya. Transportaban combustible a las usinas térmicas del gobierno, vinculados a Enarsa y a Debido. Quien cuenta esto era, en ese momento, la mano derecha de Delía en el armado de la agrupación política Miles. Ahora bien, ¿para quién trabajaba Atalaya? Escucha esto. Con la empresa Atalaya, Luis de Lía se convirtió en proveedor directo del Estado. Más precisamente, en contratista de Enarsa, la empresa de energía que inventó el ministro Julio Debido. ¿Cómo es el contrato con Enarsa? No, no hay contrato. ¿Y cómo se hace? Es contratación directa. Directa. Esta carta de la misma Enarsa confirma el vínculo. Hoy la función de Atalaya es transportar combustible a las centrales termoeléctricas en distintos puntos del país. Para eso cobra una cifra varias veces millonaria por mes. Enarsa nos emite una hoja de ruta, porque los camiones no pueden circular sin una hoja de ruta que se partía desde el Dock Sur hasta cada una de las usinas, ¿no? Llegábamos hasta Salta, la usina de Güemes, en el Palmar Largo, en Formosa, en Castelli y Chaco, bueno, Formosa 1 y 2, que son las que generan electricidad para la ciudad. ¿Cómo se cobraba eso? Son la cantidad de litros que transporta cada camión, por los kilómetros, por un coeficiente que es 0.21.
¿Cuántos camiones por mes eran? ¿Cuántos viajes por mes? No, ¿cuántos viajes? No te puedo decir, porque llegamos a tener 90 camiones, llegamos a transportar el 50% del combustible que Argentina usa para, ¿cómo es que se llama?, para generar energía eléctrica. ¿Y cuáles eran los montos finales mensuales de esa recaudación? No, eran millones, yo no me acuerdo. ¿Más de 10? Y sí, y sí, pero, sí, pero o sea, era mucha fortuna, era muchísima plata. Era muchísima plata. Te odio, Peña, odio tu historia, odio a la gente como vos, odio a los a la puta oligarquía. Esto que ves acá son los remitos que confirman la entrega de combustible en las localidades de Charata, Chaco, Formosa Capital, Junín y Pehuajó, en la provincia de Buenos Aires. Pero hoy, al frente de la compañía, ya no están los titulares originales que te contamos antes. En el camino quedaron, heridos, viejos socios como Codarín. Ahora, a mí me cuenta que en un momento hubo un problema. Había varios. Empresas de mediano porte y algunas de gran porte que transportaban combustible para nosotros. Y una o dos empresas nos dicen si queremos comprar camiones, que ellos estaban por cambiar y nos ofrecen vendernos los camiones, todo chequeado, sin que pongamos plata. Y yo se lo digo a Luis, y Luis me dice que no le interesa. Entonces yo tomo la decisión, no con la cuenta de la empresa, sino con una cuenta personal. Hago los cheques de todos los camiones, para todos los camiones, y me quedo con los cuatro camiones. Vos tenías asegurada que esos camiones iban a tener trabajo, obviamente. Y si se lo daba yo el trabajo. Se enojó Luis por la facturación que había y porque había comprado los camiones, porque considero que él había dicho que no y porque yo hacía eso. Ah. Y me dijo que quería que le dé dos camiones a él. ¿A título de qué? Porque era el jefe. Ah. Que le tenía que dar dos camiones. Yo le dije que no le daba nada. Porque yo le ofrecí que el negocio lo haga él. Él no lo quiso hacer, no tuvo la visión de hacerlo. Y ahora cuando veía las facturaciones que hacía con mis camiones, quería mis camiones a pagar. Ah. ¿Está claro? Sí, sí. Quería que le dé dos camiones. Y entonces me dijo, bueno, te vas. Bueno, me voy. Hasta hace 3 años la relación entre Delía y Codarín era muy buena. Tanto es así que en 2010 partieron en un viaje de negocios rumbo a Irán. Yo fui a hacer negocios. ¿Para él o para vos en ese momento? Yo para Luis Delía, yo no soy nada. Yo, o sea, soy un soldado, era. Luis, él fue en una misión política, había otras personas que viajaron. Vos, si me viste a mí en la foto, lo viste a Rashid, lo viste que estaba Esteche de Quebracho. Sí, sí. Cuando teníamos las reuniones con los ministros, esto, lo otro, yo estaba raleado. En el único momento en que yo empecé a operar fue cuando apareció el ministro de Comercio. Que hubo una mesa con empresarios y bueno, yo llevé algunas cosas que se exportaron después, ¿no? Yo cerré un negocio de 20.000 toneladas de sojas mensuales durante 2 años que se vence. ¿Qué empresa le importó eso? No sé, porque yo me fui. Cuando cerré el negocio y estábamos para llevar, para cerrarlo, se fue. Pero sé que se hizo porque los compañeros me contaron que estaba. Yo estoy involucrado, Luis, seguramente. Sí, obvio. Yo creo que otra de las causas que dijo me sacó de encima porque él me prometió que me iba a dar el 10% de lo que a él le quedara de los negocios que cerrara. Y eso era mucha plata. Entonces fue un buen motivo para sacarme de encima. Digo, los pobres no son mis enemigos, son mis amigos muy amados. Sí, los poderosos, los culos rotos, esos son mis enemigos. ¿Quiénes son los culos rotos? El pueblo sabe. La amistad con Codarín terminó cuando volvieron de la gira. De inmediato, Codarín tuvo que ceder formalmente su lugar en la empresa a Lucía Andrea del Carmen Payone. ¿Payone fue directamente a reemplazarte o primero empezó a trabajar con vos y después te reemplaza? No. Vino un día o dos a la oficina con un muchacho para que aprenda a hacer... ¿Dónde quedaba la oficina, perdón? En mi casa. Payone tiene 41 años y es actualmente la titular de transportadora de combustible Atalaya, SRL. En esa empresa, Codarín se la cede, está en el boletín oficial, se puede ver,
se la cede a Lucía Paione. ¿Quién es Lucía Paione? Lucía Paione es una persona muy, muy íntima de Luis Delía. ¿Qué sería, qué función cumple en torno a Delía? Es la cara visible de la empresa de Luis Delía. De alguna manera vos eras el testaferro de Luis hasta que te mandaste la de los camiones y él se enoja. Él se enoja. Ahora es Paione. Ahora es Paione. Esto es así. Esto es verídico. Es comprobable, aparte por la transferencia de una sociedad anónima a nombre de parte mía, a nombre de ella. Pero también figura al frente de Transporte El Millo y de Proveedora Comercial del Sur, S.A. Las tres empresas están dedicadas al transporte de carga y las tres son atribuidas a Luis Delía. Proveedora Comercial del Sur fue creada para realizar las exportaciones a Irán. De esa era titular yo y yo se la transferí a Paione también. El Millo, a mí no me consta, pero puede ser de Luis Delía, puede ser hincha de River. Yo no, y la otra es la tuya. La otra era la que yo tenía, sí. Pero hay más. A la vez es empleada pública porque también se puede ver en el boletín oficial que ha sido designada vocal de la Comisión Nacional de Tierras, una comisión que preside el vicepresidente de la Federación de Tierra y Vivienda, Rubén Pascolini, el arquitecto Rubén Pascolini. El arquitecto Pascolini, que es el número dos mío en la Federación de Tierra y Vivienda. Otra vez, Luisito pone al frente de las empresas a funcionarios de la comisión que él supo presidir y que, obviamente, sigue manejada por gente de su sector. Antes fueron Mario Codarín y Rosa Arias. Ahora, fíjate, Lucía Paione fue nombrada vocal de la Comisión Nacional de Tierras para el Hábitat Padre Carlos Mujica, en septiembre de 2011, por medio del decreto 1519, y todavía mantiene su puesto. Es decir, que son empleados del Estado, de alto nivel, y a la vez titulares de empresas que le venden al Estado. A pesar de ser titular de tres empresas, Paione figura inscripta como autónoma, con ingresos de hasta 15.000 pesos. ¿Tenés idea de que Luis le haya comprado el departamento de la calle Humberto Prima a Paione? Mirá, si se lo compró Luis a mí no me consta, pero Paione es una seca como yo. Es una seca como vos. O sea, ella no puede comprar, o sea, no podría, con las empresas teóricamente puede justificar la compra, pero no es de ella la empresa. Así que supongo que se lo ha comprado Luis Delía. Yo soy un dirigente social que trata de incidir en política. Luis lo tenía bien escondido. El piquetero, camionero, petrolero, explota un negocio millonario con el Estado desde hace 4 años. Y a pesar de los testaferros, a pesar de su intento de no dejar rastros, algunas huellas quedaron pegadas. No contaba, seguramente, con que su ex socio se animara a hablar. Luis, cuando le da una naranja a alguien es porque ya se tomó todo el jugo. Esto es así. Odio a la puta oligarquía. ¿Cómo es? Odio a la puta oligarquía. Bien, dos cosas. Una que tiene que ver con lo que veíamos recién. Llegó a transportar, no sé si todavía lo hace, el 50% del combustible que Argentina importa. El 50% del combustible. Y otra cosa que es, la realidad es maravillosa, es realmente increíble. Acaban de mostrarme un Twitter de Elía que dice, Codarín es el testigo que le plantea a la nata. ¿Puedes creer? ¿No es increíble? Es maravilloso. Gabriel Levinas. Bueno, esta mujer que acabas de ver, que es Lucía Paione, además de ser una testaferro todoterreno, trabaja en Estado, cobra un sueldo del Estado, y además es la que cobraba la publicidad para la radio. Para la radio de Elía. Él tiene un programa de radio. Sí, ella aparece, hay unas placas que donde ella aparece cobrando en el 2011 45 mil pesos y 90 mil pesos. Ajá. Ahí está, mira, lo estamos viendo. Lo estamos viendo ahora en pantalla. Ahí está.
Andrea Lucía del Carmen Payone, 45 mil pesos, y Andrea Lucía del Carmen Payone, 90 mil. Ella cobra 15 mil pesos de sueldo, además cobra la pauta oficial, además es la dueña, en teoría... De las empresas. De las empresas. Ajá. De las dos empresas, en realidad tres. Una que es la que hace el transporte de camiones, gasoil a todas las usinas, que en realidad, cuando hablan de 10 millones, 10 millones era lo que se facturaba en la época que estaba Codarín. Pero resulta ser que ahora se hicieron en ese interín cerca de 30 usinas más, es decir que es probable que ellos hayan duplicado la cantidad de viajes porque hay más usinas que las que había, porque como no se invirtió, se tuvieron que hacer pequeñas usinas en todo el país para poder abastecer. Y todo este trabajo es el que agarra Luis Herías. El segundo testigo que veíamos, ¿cómo es que se llama? Arbit. Arbit fue el que le hizo el que lo ayudó a hacer el partido Miles, y él se pelea con Delía, porque Delía, así como en su momento en Moyano, se iban a abrir del gobierno. Para eso se crea el partido Miles, porque ellos estaban de alguna manera discutiendo las políticas del Estado, del gobierno. Y a último momento aparece alguna cosa que nosotros no conocemos que hace que Delía lo deje a Moyano y por supuesto Arbit se va del partido.